Thank you.
sería venturoso y bendiga la prenda que adoro. Los ángeles andan en coro por los años que cumples ahora. Ya más un recuerdo ha quedado de la infancia que al fin ya pasó. Celebremos este día tan dichoso. Los amigos, parientes y yo. Y el Señor hacía que los salvados cada día se integraran a la iglesia en mayor número. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta mañana el Señor tiene muchas cosas para nosotros, tiene muchas sorpresas, tiene muchos regalos en su palabra. Porque Él nos está hablando de la primera comunidad. Y esa comunidad nos recuerda lo que estamos haciendo hoy aquí reunidos. ¿Verdad? Que nos reunimos para alabar al Señor. Nos reunimos para compartir el pan. Gracias a todos los encargados y a cada uno de ustedes que están poniendo de un granito de arena para compartir. Esa primera comunidad dice que asistían asiduamente. Asiduamente es que asistían frecuentemente a la enseñanza del Señor, de la palabra de Dios. Hoy en este día, esa primera comunidad somos nosotros. Este pueblo que hoy se reúne y que tiene por fin el Señor. Dice, alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor hacía que los salvados cada día se integraran a la iglesia en mayor número. Ese debe ser el propósito de cada uno de nosotros, traer más hermanos que se congreguen a nuestra iglesia, cada día más. Con ese amor fraterno que nos habla la palabra de Dios en esta mañana. Dice que compartían todo y vendían todos sus bienes, fíjense, para ayudar al que no tenía mucho, ¿verdad? Y suplían las necesidades de cada uno de nuestros hermanos. Porque es un privilegio muy grande. No sé si ustedes ya se hayan fijado quién es nuestro santo patrón. El Señor de la misericordia, hermanos. Esa palabra es grande, es lo más grande que hay. El Señor de la misericordia. Y debemos de ser misericordiosos unos con otros. Cedernos el lugar unos con otros. Compartir lo que vayan a compartir de comida. Bendito sea Dios que nos ha dado con abundancia. Y debemos compartir unos con otros. Esta mañana quiero hacer una oración en el nombre del Señor, solamente que lo sienta realmente en su corazón de agradecerle al Señor. Póngase de pie y ponga sus manos como si fueran a recibir la misericordia de Dios. Tú lo puedes alabar con tus lágrimas, lo puedes alabar con tus palmas, lo puedes alabar con tu voz, lo puedes alabar con todo tu cuerpo, como tú lo sientas. Y si quieres alabarlo en silencio, alábalo en silencio, pero alabemos al Señor esta mañana, porque no muy seguido nos reunimos, hermanos. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por preparar nuestro corazón para vivir tu santa misa, Señor Jesús. Bendito seas, Señor, te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor. Gracias porque nos permitiste llegar con bien a este lugar, Señor. Gracias porque nos has proporcionado un vehículo para transportarnos, Señor Jesús. Gracias por todas las manos que trabajan para ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, por la vida de nuestros hijos, Padre Santo. Gracias, Señor, por la vida misma. Por nuestra vida, Señor, por el aire que respiramos, Señor Jesús. Bendito seas, Padre Santo, porque aun cuando ya tantos no han abierto sus ojos, Señor, tú has permitido que abra mis ojos este día, Señor. Gracias por este esfuerzo que están haciendo nuestros hermanos, Señor Jesús.
Te agradezco infinitamente, Señor. Y te agradezco también por las personas que no están aquí presentes, Señor, pero que por fe las traemos a nuestro corazón y te pedimos esa bendición, Señor, que les llegue a ellos. Tú has dicho en tu palabra, Señor, cree tú y se salvará toda tu familia. Gracias, Señor, porque sabemos que esa bendición va a alcanzar a toda nuestra familia, Señor Jesús. Bendito seas, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En esta mañana también, Señor, te pedimos perdón, Padre Santo. Perdónanos, Señor, por el tiempo que hemos desperdiciado. Por ese tiempo que mi boca no se ha abrido para alabarte, Señor. Perdóname, Padre Santo. Perdóname por todas esas malas palabras, Señor, que salen de mi boca. Perdóname, Señor, si mi boca no se abre para alabarte, Padre bendito. Perdóname, Señor, de todo corazón. Te lo pedimos en esta mañana, Señor. Y te pedimos también derrames tu gracia, Señor, y derrames tus bendiciones en este pueblo tuyo, Señor. Somos como esa primera comunidad, Padre Santo. Ayúdanos a ser como esa primera comunidad. Asiduos a tu enseñanza, Padre bendito. Gracias, Señor. No permitas que pongamos nuestra mirada en lo material, Padre Santo. No nos permitas que nos fijemos en las pequeñeces de este mundo, sino en tu grandeza, Señor, porque tú eres grande y poderoso, Señor Jesús. Bendito seas, Padre Santo. Te consagramos a nuestros sacerdotes, Padre bendito, que hoy van a compartir tu santa y bendita palabra, Señor, tu palabra que es pan de vida, Padre Santo. Cuánta misericordia tienes, Señor, al compartirnos ese pedacito de pan, Señor, al darte otra vez a nosotros, Padre bendito. Gracias, Señor, cuánto tenemos que agradecerte, Señor Jesús. Bendito seas, Señor, alabado seas. Consagramos también los alimentos, Padre bendito. Bendícelos grandemente. Bendice esas manos que los han preparado, Señor, para nosotros. Multiplícalos, Señor, y que todo lo hagamos con el debido respeto que tú te mereces, Señor, de la misericordia. Qué privilegio ser tu hija, Padre. Qué privilegio estar aquí compartiendo tu palabra, Señor. Bendito sea, Señor Jesús, por tanta misericordia. Gracias, Señor, por saber a mis padres con vida. Cuántas cosas hay que agradecerte, Señor, en este día. Bendito sea, Señor. Alabado y bendito sea tu santo nombre. A ti, Madre Santísima, que estás al lado de la cruz de tu Hijo, Madre Santísima, te bendecimos y te damos las gracias porque sabemos que nos cubres con tu precioso manto, Virgen Santa. Gracias. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Que viva el Señor de la misericordia! ¡Que viva el Señor! ¡Fuertes los aplausos! Listo, vamos a ponernos de pie todos y damos inicio con el canto de entrada. Santo. Amén. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.
Buenos días a todos y todas. Le damos gracias a Dios, gracias a nuestro Señor de la Misericordia, nuestra Madre la Virgen Santísima, que nos tiene acá reunidos para crecer más en nuestra fe, para encomendar a Dios nuestras necesidades, nuestras intenciones, pidiendo bendición para cada uno de ustedes, sus familias. O sea, me conocen, Padre José, está con nosotros el Padre Pedro, ha venido a visitarles y también tiene un mensaje especial para compartir con ustedes. Y démosle gracias a Dios para que nunca falte servidores del altar para compartir la palabra y también, sobre todo, que hagan posible la presencia de Jesús en Eucaristía. Démosle gracias a Dios y reconozcamos que muchas veces fallamos, muchas veces cometemos errores. Vamos a cantar el Ten Piedad. Estarán listos los de la danza para que puedan proceder por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese por favor un momento. Creo que mientras tanto vamos a escuchar las lecturas mientras se prepara los de la danza, por favor. Dios de nuestros padres, bendito sea tu santo y glorioso. Bendito sea en el templo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Anímense mutuamente, vivan en paz y armonía. Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Palabra de Dios. Todos de pie. Y recibimos ahora sí la procesión con la imagen del Señor de la Misericordia. Pueden por favor pasar junto con los de la danza. La muerte no tendrá sobre la vida.
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Siéntese un momento, por favor. Un mensaje especial en torno al Señor de la Misericordia. Yo solo quiero reiterar algunas palabras. Yo sé que hace ya varios años venimos participando de lo que es la fiesta de la Misericordia. ¿Quién es su primera vez que está acá? Levante su mano. Muy bien, muchas felicidades, demos un fuerte aplauso y bienvenidos. Esta es la familia que tiene esta devoción tan grande del Señor de la Misericordia. Vamos a ver quiénes son de su tercera vez que están por acá, tres veces. Muy bien, felicidades. También un aplauso. Cuarta vez. Desde la cuarta vez, vamos a ver. Cuarta vez. Muy bien, felicidades. Y bueno, ¿quién ya tiene 7 años en esta devoción? Bueno, pues yo creo que ya... de ahí para adelante, ¿verdad? ¿Y quiénes son los fundadores de esta preciosa devoción? Entonces, viendo de que hemos avanzado y también otros vienen iniciando, solamente quiero decirles o reiterar lo que dice San Pablo. Ya ve que a veces sucede entre unos y otros a ver quién es mejor, ¿cierto? Y bueno, según la palabra de Dios, dice San Pablo, estén alegres por su perfección. O sea, no es cuestión de comparación quién es mejor que quién, sino que si tú crees, ¿verdad? Los que llevan 2 años, 3 años, 4 años, creen o creemos que hemos mejorado un poquitito más que cuando empezamos, ¿cierto? Fíjense que Dios no nos llama solamente en la situación que estamos viendo nuestros errores y defectos y pecados, sino más bien lo que podemos llegar a ser, ¿sí? ¿Alguno la sigue cantando? ¿O la sigue viviendo, verdad, todavía? Entonces se trata pues de que avancemos en nuestra perfección día con día. Entonces yo creo que el Señor de la Misericordia nos invita sobre todo a eso, que vayamos creciendo un poquito más. Y ciertamente reconocemos nuestros errores y pecados y defectos, pero también nuestro deseo es ir progresando día con día, de tal manera que un minuto antes de morir, digamos, lo logré, ¿verdad? Alcancé a vencer todas estas cosas que en realidad no me estaban permitiendo manifestar plenamente el amor de Dios. Presentemos las intenciones de nuestra iglesia, del Papa, los obispos, de los pastores que guían a este pueblo, para que Dios los guíe siempre con sabiduría. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos también por los gobernantes, líderes de las naciones de este país, diferentes países, que Dios también los guíe con su espíritu para que vean el bienestar de los pueblos. Roguemos al Señor. Oremos también de manera especial por todos los organizadores también de esta fiesta, para que Dios les siga dando ese espíritu de trabajo. Si trabajan bien, felicidades, está muy bonito lo que han hecho. Han preparado todo digno para Dios. Que Dios los siga bendiciendo, roguemos al Señor. Por todos los enfermos, familiares, amigos y conocidos, para que la misericordia de Dios se manifieste
a través de esas visitas que también nosotros le realizamos. Roguemos al Señor. Oremos también por los que ya han fallecido, se nos han adelantado. Que Dios les conceda el descanso, roguemos al Señor. Y nos tienen esta intención por Melquisedec Campos, por su salud, roguemos al Señor. Que Dios misericordioso conceda su gracia y conceda lo que con fe le pedimos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Siéntese, por favor. Van a pasar la canasta y no es para los padres, ¿ok? Es para un proyecto que están haciendo ¿en dónde? ¿En qué lugar están ayudando? Diferentes lugares, ¿verdad? Ustedes mejor que yo saben por qué se hacen estas celebraciones, para crecer en la fe, pero también para ayudar a otras gentes. Entonces, pues a ser generoso, ¿verdad? La viuda dio, dice, lo último que tenía, ¿verdad? Bueno, algunos actuamos como viudas, damos una monedita también. Dios bendiga a cada uno por sus ofrendas, entonces, y que Dios les multiplique siempre. Cantamos el canto del ofertorio. Sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oración a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor. No en la singularidad de una sola persona, sino en la trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera eterna trinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser, iguales en tu majestad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamarte a una voz. Cantamos, Santo. Santo, Señor Dios de los ejércitos.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él, cuando iba a ser entregado, su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, todos nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, seminaristas y también catequistas. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Somos hijos de Dios, hermanos en Jesucristo, por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Como hermanos y hermanas, compartamos un saludo de paz. Thank you.
y aquí le vamos a decir que si puede, que si vale, y que Dios nos quiere, Dios nos ama. Pues celebramos el Señor de la Misericordia. Yo creo que todos tenemos que escuchar la voz que Dios, de Dios, que nos dice: yo tampoco te condeno. Hoy le damos gracias a Dios, gracias al Señor de la Misericordia que está aquí con nosotros. Pedimos que esa misericordia de Dios nos alcance y que en realidad cada uno de nosotros podamos vivirla, podamos experimentarla, y que escuchemos esa voz como la escuchó la samaritana: yo tampoco te condeno, levántate y vete en paz. Dios nos perdona todos nuestros pecados, y no importa qué tanto hemos fallado hasta hoy, si lo que importa es los deseos de mejorar cada día. Que nuestra Madre, la Virgen Santísima, interceda por cada uno de nosotros en los momentos más difíciles. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendice, Padre misericordioso, a estos hijos tuyos que vienen ante ti con dificultades, problemas o situaciones difíciles. Concede la fortaleza necesaria de tu espíritu para que puedan salir siempre adelante de cada situación, confiando en que tú le diste la capacidad a cada uno y tú estás con ellos para que puedan levantarse. Tú que vives y reinas, Padre, por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Que viva el Señor de la Misericordia! ¡Viva! ¡Fuerte los aplausos! Pueden sentarse un momento, volver a sus lugares. Tenemos un fuerte aplauso al Padre Pedro por estar acá. Viene desde Lopix, sabemos, son unas 2 horas. Dios te bendiga, bendiga tu comunidad también, aquí en este país, y también el pueblo de donde has venido con la gracia de Dios. Gracias. Vamos a escuchar este mensaje. Bueno, hacemos un fuerte aplauso también al Padre que nos ha presidido en la misa, que ha tenido a bien estar esta mañana con nosotros. Gracias, Padre, que Dios le cuide en el camino. Muy bien, tal vez pueden descansar a los señores del mariachi. Gracias por este espacio, siéntense. Bien, compartir, invitarme, ¿verdad? Para mí es un placer. Cada vez que uno de sacerdote mira a la comunidad reunida en torno a la fe y en torno a su patrono, que en este caso no es más y nada menos que el jefe, ¿verdad? El Señor de las Mil. Evangelio de la fiesta de la Trinidad Santa. Miren, tanto amó Dios al mundo que entregó ¿a quién? A su Hijo. ¿Qué me gustaría a mí esta mañana? Que me entregaran a sus hijos para llevármelos al seminario. ¿Qué me gustaría esta mañana? Que al igual que Dios, que entregó a su Hijo para salvarnos a nosotros, dijeran ustedes: Padre, al final de la misa le vamos a entregar a las niñas para que se las lleve al convento. No, Padre, por Dios, ya tengo planeado. A ella le gusta la medicina, quiero que sea doctora, veterinaria, ¿eh? Quiero que me ayude a trabajar en la tienda. Y miren, terminamos siendo egoístas. Yo recuerdo que el día que tomé la decisión de irme al seminario, se lo voy a contar rapidito, ¿verdad? El día que me llamaron del seminario y me dijeron, y miren la palabra, Juan, capítulo ¿qué? 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo único para que nos salváramos, ¿eh? Murió en la cruz, ¿eh? Para salvarte a ti y a mí. ¿Quién de ustedes daría un hijo para que se salvaran todos los pandilleros de este estado de California? Ni loco, ¿verdad? ¿Quién de ustedes diera una hija para que se salvaran todas las muchachas de la vida alegre del estado de California? Nadie. ¿Quién de ustedes mete las manos al fuego por su compañero de trabajo, Padre, si son sinvergüenzas? ¿Eh? ¿Quién de ustedes son capaces de decir y poner la cara por el vecino que siempre le hace la vida imposible? 90 años y se siente niño, está bien.
pero que pasen los niños. Así es que voy a pedirles, por favor, a todos los hermanos y hermanas, que, a los Elonga, que pasen aquí, por favor, al centro. Vamos a ir bendiciendo las ofrendas de este día. Por favor, pasen a los niños, disfruten este día. Un aplauso a los niños y al Señor de las Misericordias. Thank you.
patronales, en honor al Señor de la Misericordia de Don Garifo, 2017, en la Unión Americana. La comisión organizadora da la bienvenida a los hijos ausentes del Señor de la Misericordia de Perongarícuaro, Michoacán, México, el lugar de la espera, y les da las más repetidas gracias por su asistencia a este gran evento nuestro, Movie Mexicanca. Que sea un momento inolvidable a ustedes con todo el calor de nuestra alma mexicana. ¡Viva el Onga! ¡Jaripe! Disfruten esta fiesta a los que vienen por primera vez, que no sea la primera y la última, ¿verdad? Sino que puedan seguir este legado, y a los niños que hoy han traído, puedan ellos, cuando el Señor ya nos llame a los adultos, seguir con esta tradición de fe maravillosa que ustedes tienen. El Señor esté con ustedes. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso, que les bendiga el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestra misa ha terminado, se pueden ir en la paz del Señor. Buenos días a todos y buen provecho. Un aplauso.
damas y caballeros, gracias por habernos hecho la invitación para que esta bonita danza viniera. Ahí se despide con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. Ahí está el segundo participante. Fuerte el aplauso. Se escuche un poquito. Fuerte el aplauso para el tercer participante ahí, tercero grito. Fuerte el participante para ahí está la fiesta en paz y que todo salga bien. En honor al Señor de la Misericordia. Gracias. Y así continuamos este día. Por allá en el periférico.